chicos, hoy les voy a enseñar cómo ejercitar glúteos pero con una banda elástica. En este ejercicio vamos a poner la banda elástica abajo de las rodillas. Yo tengo esta que la amarré, pero hay unas que son continuas que también sirven. Vamos a avanzar de lado y al llegar al extremo vamos a hacer 6 sentadillas y de vuelta lo mismo, de esta forma. Vamos a poner la banda elástica a la altura de los muslos y vamos a hacer la patada de burro, como se le dice, o la patada para atrás. Te puedes afirmar si no tienes mucho equilibrio o lo puedes hacer con las manos en la cadera si tu equilibrio es bueno. El elástico va a generar una especie de resistencia que te va a ayudar a que sea más eficaz el ejercicio. Ejercicio, vamos a mantener la banda elástica en los muslos y esta vez vamos a abrir la pierna pero para hacia el lado, de esta forma. Recuerden que estos ejercicios son solamente para tonificar, no van a aumentar la zona. Si usted quiere aumentar la zona, es otro ejercicio con más peso y menos repeticiones el que tiene que hacer. Y nos vemos en una próxima cápsula de Mary.